Hola, Buenas noches. buenas noches, la señorita. La señora. Señorita, ¿quién me demuestra que no es una señorita? Yo le puedo. Mónica no me cree, pero yo le digo que soy una señorita. ¿Cómo está? Soy Yo digo, Aurelio. oiga, ¿por qué no le cree a la tía que ella está señorita? Ah, sí, yo también, don Aurelio. No, ella no, yo sí. Bueno, ay, gracias por llamarla, ahí se la dejo. Bueno, Don Aurelio, cuando quiera, nos viene y nos visita. depende de lo que me vayan a dar, si me dan tinto, si no, no. No, le damos de todo. Le cojo un pescado del lago, se lo frito No, y viene y pobrecito, nos no, hace no. la visita. No, Y no, claro, y nos visita. déjeme el pez allá en el lago tranquilo. Ah, es que allá, ahí los tengo para comer, don Aurelio. No, pobrecitos, pobrecitos. No. No, no, me da un Ya sabe, tinto. pues está invitado cualquier día. Si usted, yo me imagino que usted está muy ocupado, pero si un día se quiere venir a dar un día de campo a Río Negro, venga donde estas viejitas que aquí estamos solas y lo cuidamos. Mira, una es virgen. Sí, vio, yo sabía, yo sabía. Ay, César, don Aurelio, de la abundancia del corazón habla la boca. Dale pues, me encanta saludarlo, se cuida. Bueno, enfóqueme bien esa señorita que quede más arriba. Bueno, a ver, súbete, Max. ¿Así le parece bien? Ahí está bien, sí. Bueno, hasta Bien, luego pues. hasta Bien luego. viejita. ¿Cómo le ha Bueno, ido? muy bien, muy bien. Ah, Entonces bueno. hoy dispuesta a decir todo lo que llegue a su mente. Okay. Ah, ya me está hablando en inglés. Ok. ¿Quiere practicar? Do you want to practice English? No, no, no. I speak Ah, okay. Bueno. only. Only say words of mind. Todo lo que tenga en su mente, Es dígalo. un 20. Okay. Ayer fue un día muy difícil. Amanecí extremadamente triste. Y no, yo sigo sus consejos. A la mañana fui con Moniquita, fuimos a hacer ejercicio, 1 hora. Y después a la tarde estuvimos sembrando plantas, montones. Y bueno, así pasé el día, pero muy, muy triste. Entonces yo pensaba, ¿por qué será? ¿Será que no conté algo? O Le hace falta el viejito. no, no, no. Entendí, me contaron del viejito. Me contaron que compró auto. Y me contaron que está construyendo una casa en el lugar donde está viviendo, que vive con una sobrina. O sea, eso significa que él está como es, siempre haciendo algo, jodiendo. Entonces eso me mejoró más, me siento más tranquila. Esa es. Sí, me siento más tranquila. Así que él está ocupado y dentro de poco seguro que va a estar casándose si encuentra a la mujer que le crea las mentiras. Él sabe que hay una en Río Negro que le cree las mentiras. No, no, yo no le creo las mentiras ya, para nada. No, no. No le creo las mentiras. Pero es muy posible o a la persona que lo está cuidando, que le cocina muy bien y todo eso, capaz que se establezca con ella. Lo único diferente, el único problema es que es sobrina, así que no sé. Pero esta cosa que le estoy contando viene de una persona muy seria. Así que eso me hizo, después de que hablé con ella, me sentí más tranquila. Ah, bueno, entonces llénese de esa tranquilidad, de esa paz, sabiendo que el viejito está bien. Claro, que no va a venir a joder. ¿Y sabe qué más me pasa ahora? No. Que se me olvidó decirle que yo sufro mucho de la acidez estomacal. Hoy tuve un ataque de acidez estomacal.
sin haber tomado leche. Entonces, ¿Y qué estás tomando para eso, Milanta? No. Estoy tomando unas pastillitas que compré aquí en la farmacia. Pero esas pastillitas son para neutralizar la acidez. No sé lo que es, pero Moniquita me los trajo hace tiempo y hoy la tuve que tomar. ¿Y le sirvió? Sí, me sirvió. Ah, entonces pero sí le sirvió. Agua con vinagre, agua con vinagre siempre me sirvió y ahora ya no me sirve. No, pero si el problema es acidez, el bicarbonato neutraliza la acidez. Ah, el bicarbonato, eso es un retratado. Claro, usted sabe que cuando le echa limón al bicarbonato, el bicarbonato hace así como Sí, espuma. hierve. Y hierve porque es que el bicarbonato ataca el ácido, lo Ah, neutraliza. okay. Sí, bueno. Y de resto, he estado muy bien. Me hizo muy bien hablar con usted, me hizo mucho bien reírme. Es que eso es lo importante. La risa es para reírla, decía mi abuelo. Sí, y bueno, entonces el único problema es la acidez, pero usted ya me dijo el bicarbonato. Bicarbonato, Milanta. Ah, Milanta, así. Eso es todo por la leche. Me comí una galletita chiquitita así, que tenía un poquito de leche. Decía que leche, y me ha hecho tanto mal. Pues ya sabe que nada que tenga que ver con leche. Con leche, sí. Y pero Moniquita me la dio y yo le tengo que obedecer lo que ella me hace. Entonces yo me la tomé. ¿Y qué más tengo? El otro problema que tengo, que no se lo conté, es el cansancio que toda la vida he tenido. ¿En serio que cuando era bebé también tenía cansancio? Ah, no, yo no creo. Ah, entonces no me diga que toda la vida. A mí, desde que me acuerde. Siempre he estado cansada. Desde que se acuerda. ¿Y desde qué edad se acuerda usted? Y me acuerdo más o menos cuando tenía cuántos años, cuando ya estaba casada con el Ah, viejito. imagínese, ya tenía 25 años. Y entonces, pero el viejito no me puso un diablo. Por No. Eso no sería que yo me sentía cansada. El viejito no le puso el diablo, el viejito le puso fue los cuernos. Ay, qué risa. Pero sí, seguramente. Lo que pasa que él con sus obligaciones sexuales andaba también en la familia, en mi familia, que yo pensaba que no necesitaba a nadie más. Pero Sí, pero aparentemente ese era uno de sus problemas. no, muy ardiente el viejito, no alcanzaba con usted nada más. No, yo pensaba eso, que iba a dar a Mónica y resulta que hay 50.000 por todos lados. Ay, pero ahora me da risa las cosas que usted dice. Bueno, yo creo que ese, si yo tenía un diablo, yo me imagino que me lo puso. Así de tonto es el diablo que se deja poner de viejitos. Bueno, Muy yo no tonto sé el si era diablo. Un diablo o un brujo o lo que sea. Igual, igual. La persona que me investigó me dijo que era brujería cubana. Oiga, ¿en serio que los brujos cubanos se dejan poner del viejito? Me imagino, no sé. Ah, entonces no tienen oficio esos brujos cubanos. ¿Y por qué? Si alguien y lo descubrieron y me lo sacaron. Sí, se lo sacaron. ¿Y cuánta plata Sí, le me lo sacaron sacaron. Por eso? ¿Y Porque cuánta plata cuando le? yo vine acá, yo no hice sino pelear con Mónica. Y después le decía que no, que yo no había hecho eso ni dicho eso. Y como Moniquita me conocía desde hace mucho tiempo, mi personalidad, ella pensó, esto debe ser esto. Y así es que me lo sacaron. Entonces, si se lo sacaron es que lo tenía dentro. Me imagino en mi espíritu, la Pues no persona sé. Que lo puso lo tenía, me lo había puesto a mí para tenerme así. Oiga, pero ese espíritu muy tonto. Otro le decía, quédese aquí con esta virgen.
Quédese aquí con esta señorita. Y él se quedaba ahí con la señorita. Pero la Virgen es un chiste. ¿Y quién me dice que no? ¿Quién dice que no? Ay, usted me hace reír, usted es muy simpático. No, pero eso es después de que el señor que vino y me curó y eso, tuvo que venir dos veces. Y ya después de eso ya empecé a ser normal. Ah, Y bueno. ser normal como ahora, es tener la facilidad de reír y de que me guste la gente. Yo me estaba viendo. Eso es lo importante, que estés bien. Sí. Y después lo conocí a usted, y lógicamente después de usted ya no hay nadie, ¿eh? Ay, ¿ya para Usted. qué? ¿Ya ¿Ya para para qué? qué si ya estoy curada? Ya, por lo menos está reída. Sí. Y bueno, y por eso lo llamé, porque ayer estuve muy, muy mal. De ese problema de la tristeza. Ah, pero ya supiste que el viejito está bien, entonces te tranquilizó. Eso me tranquilizó, debe ser, y fabuloso, y mucha gente está contenta por eso, porque ya no tengo que preocuparme de nada. Que no va a venir a molestarme, ni a llamarme, ni nada de esas Nada cosas. de eso. Y usted es muy amable. Muy amable, Ah, bueno. le agradezco mucho que me haya hecho caso y ahora voy a estar mejor. Hoy tuve un lindo día, nosotros siempre tenemos lindos días. Entonces, mañana vamos otro día lindo y voy a estar ocupada. Entonces ya, me encantaría que pudiera aceptarle la invitación de Moniquita, porque aquí es muy lindo, Eso es me muy dijo lindo. ella. Venga, que acá hay dos señoritas solas y lo atendemos bien a usted, que está tan bien. No, es seriamente, sabe cómo le va a gustar. Este lugar tiene montones de pajaritos y tiene árboles, y en la mañana cuando sale el sol, ay, es hermoso. Sería muy lindo que pues pudiera, que tuviera, usted es tan ocupado, pero igual, Bueno, lo vamos a atender mucho y nos vamos a reír mucho. estamos de acuerdo con eso de reír. Sí. La ¿Va a risa poder? es un remedio infalible. Sí, es muy lindo. Yo le agradezco mucho que me haya atendido. Bueno, entonces seguimos aquí. Cuando necesite volver a hablar, me avisa y hablamos otra vez. Ah, otra vez, ok. Y queda en pie la invitación de Bueno. Moniquita. No se va a arrepentir. Bueno, vale. Ok. Muchas gracias. Goodbye. I see you Goodbye. other time. Have a good life. Thank you. You are very nice. Oh, thank you very much. Oh, okay. You're Good night. welcome. Hasta luego.